las parejas más comentadas en el mundo de las redes sociales es la formada por Oscar Barajas y Kimberly Irene. Además, 3 meses después de unirse en matrimonio tanto civil como religioso, el esposo de Kimberly reveló algo que dejó a muchos sorprendidos: la razón por la que su madre no asistió a la ceremonia de su matrimonio. Fue durante una entrevista con Mr. Doctor que Oscar decidió compartir uno de los momentos más difíciles de su vida, que fue cuando su madre optó por no estar presente en uno de los días más importantes para él. No obstante, durante la conversación, el esposo de Kimberly decidió explicar al mundo entero la razón por la cual su madre no asistió ni al matrimonio civil ni al religioso. La realidad es que ella no está convencida de la relación de su hijo con la más preciosa. Al principio no estaba muy convencida con la relación, pero no me importó nada. Mi familia en su momento me juzgó y todo. Y sí, efectivamente, mi madre no asistió a mi boda, dijo Oscar Barajas durante la entrevista. A pesar de confirmar que no le importó que su madre no estuviera de acuerdo con la boda, Oscar desearía que las cosas fueran diferentes con su familia. Por otro lado, a la boda solo asistieron pocos familiares. Para ser más precisos, solo acudieron 4 tíos. Por otro lado, Kimberly, amiga de Wendy Guevara, decidió intervenir para justificar a su suegra, asegurando que su suegra tiene mucho trabajo y no le da tiempo para convivir con ellos. En su declaración, confirmó que trabaja desde la mañana hasta la noche y en su tiempo libre se ocupa de sus asuntos en casa. Asimismo, expresó que aunque ella no la quiera, es su suegra. Mi suegra, pues sí es mi suegra, aunque no quiera. Trabaja desde la mañana hasta la noche y el tiempo libre que tiene es para atender sus cosas personales, su casa, comentó la youtuber durante la entrevista con Mr. Doctor. Claramente, el relato de Oscar Barajas y Kimberly Irene nos muestra una situación familiar complicada que puede resonar con muchos. A veces, las diferencias de opiniones dentro de la familia pueden generar tensiones y conflictos, como el que experimentó Oscar con su madre en su día especial. Sin embargo, es importante recordar que cada persona tiene sus propias perspectivas y experiencias, y es fundamental respetarlas. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cómo crees que se podrían resolver las diferencias familiares entre Oscar y su madre para construir una relación más fuerte? Entre otros temas, 3 años soltera, Angélica Rivera recientemente revela que está enamorada. Si quieres saber más sobre el tema, a continuación te compartiremos el siguiente link.